Fundada el 10 de agosto de 1946, terminando la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea de la República de Corea tiene la importante tarea de cuidar el espacio aéreo sobre su territorio, que históricamente siempre se ha visto amenazado por su vecino del norte. En este video vamos a revisar el equipamiento con el cual pretenden cumplir esta misión. En su inventario de aeronaves tenemos una especie de Fuerza Aérea estadounidense con características surcoreanas. El primero que veremos es el KI-KT-1 Wong-B, el cual es un avión monomotor de turbohélice de entrenamiento básico. Fue desarrollado por la industria aeroespacial coreana, por eso las siglas KAI, y la Agencia para el Desarrollo de Defensa. Este avión fue el primer intento de desarrollar una aeronave de entrenamiento indígena. El KT-1 tiene una variante de ataque ligero y control aéreo para operaciones de contrainsurgencia, el KO-1, el cual está idealmente diseñado para interdicción de operaciones narcóticas. Fue incluso publicitada a Sudamérica y Centroamérica. Pero ya saben, Super Tucano. Dentro de sus tecnologías tenemos todo el suite de un avión moderno con cabina de vidrio, HUD, paneles de display multifuncional, sistemas de navegación inercial y GPS más computadora de misión. Puede utilizar cañones, bombas, cohetes y misiles como sensores FLIR. Además de Corea, Indonesia, Senegal, Turquía y Perú, son operadores actuales de la aeronave. La segunda aeronave es una muy reciente, se trata del KAI-T50 Golden Eagle, el cual pertenece a la familia de jets de entrenamiento y ataque ligero. Fue un desarrollo conjunto de KAI y Lockheed Martin. Es el primer jet supersónico producido indígenamente y uno de los pocos entrenadores supersónicos en el mundo. Este avión fue originalmente diseñado para preparar a los pilotos para volar el KF-16 y el F-15K, reemplazando al T-38 y al A-37 Dragonfly, que estaban entonces en servicio con la ROCAF. El programa se ha expandido más allá del concepto de entrenamiento para incluir la variante de ataque ligero TA-50 y variante de combate ligero FA-50, la cual en sus bloques más modernos puede llevar municiones como el AM-120 AMRAAM. Es un avión actualmente en operación con la Fuerza Aérea de Indonesia, Irak, Malasia, Filipinas, Polonia y Tailandia. El tercero es el veterano F-4 Phantom. El primer lote de F-4D fue comprado bajo el programa Peace Spectator en 1968 y posteriormente en el programa Peace Pheasant II se compraron los F-4E. El Phantom ha sido uno de los aviones principales de Corea del Sur durante gran parte del siglo XX y XXI en el rol de caza multirol para desarrollar tanto tareas de patrullaje de combate aéreo como ataque terrestre y supresión de defensas aéreas enemigas. Sin embargo, a partir del año 2010, fueron empezados a ser retirados, contando con actualmente tan solo 19 unidades en servicio. Es hora de que el viejo Phantom descanse. El cuarto es el F-5 Tiger. Corea fue un operador de hasta 340 de estas distintas variantes del F-5. En una oportunidad, se transfirieron algunos a Vietnam durante la guerra a cambio de recibir Phantoms de parte de Estados Unidos. El último Freedom Fighter, el F-5A, fue retirado el año 2005, y el resto de Tiger II han sido paulatinamente reemplazados con el FA-50 y el KF-X. Sin embargo, continúan en servicio hasta 80 unidades del caza ligero para la realización de patrullas de combate aéreo y reconocimiento. El quinto es el F-15K, apodado como Slam Eagle, el cual es un derivativo del F-15E Strike Eagle, el cual fue modificado para utilizar varios componentes importantes producidos por compañías surcoreanas.
en donde Corea del Sur es responsable del 40% de la producción y 25% del ensamblaje. Durante el año 2002, el F-15 compitió en el programa FX, en donde venció al resto de participantes, como el Rafale, el Typhoon y el Sukhoi 35. Uno de los argumentos a favor de utilizar al F-15 es la presencia del F-16 en la Fuerza Aérea Subcoreana debido a la comunalidad de motores. El F-15K tiene también varias características distinguibles, como por ejemplo el IRST modelo AAS-42. También posee una suite de guerra electrónica customizada, un radar mecánico que posee la base para ser mejorado a un radar AESA, y el uso de armas como el KEPD Taurus, el misil crucero. Corea del Sur posee 59 de estos en servicio. El quinto es el F-16 en sus variantes bloque 30, 32 y 52, modificados con la designación KF-16. Siendo así el quinto país con una línea de producción de F-16. En diciembre del 81, la República de Corea firmó la compra de 36 F-16 bloque 32 bajo el programa Peace Bridge primero. Esto puso a Corea como el primer operador extranjero de F-16C y D. Estas aeronaves se compraron para reforzar a los F-4 y F-5, que en ese tiempo eran las aeronaves de combate primarias en la ROCAF. El programa Peace Bridge segundo fue uno complicado, y en un principio, el F-16 perdió contra el FA-18. Iban a adquirir 120 de estos. La decisión se vio fomentada porque gran parte del avión sería producida en Corea. Pero por, llamémoslo, technicalidades de fondos, no se logró y optaron por 120 F-16 que serían del bloque 52. Estos serían producidos por KAI bajo la designación KF-16. La diferencia con otros bloques fue la incorporación del ASPJ, una suite de guerra electrónica interna que poseen aviones de la Armada estadounidense, entre otras modernizaciones de aviónica y actualizaciones de armamento. Actualmente pueden emplear otros tipos de equipamiento electrónico producido en Corea y un programa MLU para incorporar el radar Saber y dejarlo a un nivel similar al bloque 70. Actualmente se poseen 167 F-16 en servicio, siendo la fuerza principal de combate aéreo de Corea. El sexto es el F-35A, el cual tuvo su primer despliegue en enero del año 2022. Se espera que la aeronave impulse las capacidades operacionales y fortalezca la postura contra potenciales fuerzas enemigas, como un elemento disuasorio. Actualmente poseen 40, siendo uno de los países con mayor cantidad de F-35 en el inventario utilizando la variante A de la Fuerza Aérea Estadounidense. El séptimo es el KAI KF-21 Boramae, el cual es el producto de un programa con el objetivo de producir un caza multirol avanzado. Posee características furtivas aparentemente. Se trataría de una tarea titánica, en extremo ambiciosa según varias organizaciones y expertos. Además, el costo por unidad sería mayor que comprar desde el extranjero. Pero los desarrollos de tecnología en la industria de defensa doméstica valdrían la pena desde un punto de vista de importancia nacional. Y estos desarrollos eventualmente se traspasarían a las industrias de alta tecnología civil. Corea afiataría una alianza con Indonesia y Lockheed Martin para entregar al primer KF-21 operativo para el año 2026. Polonia, Filipinas y Perú han expresado interés públicamente por la aeronave. El KF-21 actualmente está clasificado como un avión de cuarta generación y media, o 4.5, con capacidades furtivas limitadas, el cual se contempla supere al KF-16 actualmente en servicio. Si lo comparamos al F-35, la capacidad furtiva se encuentra por muy detrás de este, y además carece de cuatro tecnologías claves, entre ellas el radar AESA, el IRST,
el targeting pod electro-óptico interno y el jammer de radiofrecuencia. Corea, por lo tanto, tuvo que desarrollar estas tecnologías de forma doméstica, y claro que sí, ya lo han hecho. Sin embargo, carece de verdadera capacidad furtiva y de aviónica y fusión de sensores, como los del F-35. Pero aquí ya vemos un patrón. Corea piensa en el largo plazo. Primero fue un turbohélice, luego un jet supersónico de entrenamiento, y ahora una aeronave comparable, que se especula, es competitiva versus el Sukhoi 57. No solo piensan en la capacidad de combate, también piensan en la capacidad para influenciar en las industrias tecnológicas civiles, las cuales se beneficiarán del desarrollo militar. Por lo tanto, vemos una inversión a largo plazo. La única interrogante es si esto será sostenible a lo largo de los años. En cuanto a su tarea principal, defender el espacio aéreo versus los sistemas norcoreanos, la principal amenaza geopolítica, desde mi limitado punto de vista, creo que están bastante seguros. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte si no lo has hecho, y si quieres apoyar al canal, te invito a revisar los enlaces que se encuentran en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.